regreso aquí en las mañanas del 56, ya en la entrevista central de nuestro programa. Hoy nos acompaña el candidato a diputado por el partido Opción Democrática, Limber Sepúlveda. Estará hablando de diferentes temas con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Felipe. Buenos días, Juan. Buenos días, ¿todo bien? Háblenos cómo está la candidatura a diputado por ese partido emergente Opción Democrática. Es el partido de Minú Torres. Minú Tavares. Sí, la candidatura va muy buena. Vamos trabajando fuertemente en Santo Domingo Norte. Y pues tenemos como candidata presidencial a Virginia Antares. Ella estuvo por aquí con nosotros. Muy buena, ma. Muy buena, ajá. Sí. También tenemos candidato aquí como para Santo Domingo Norte, tenemos a Jorge Leiva y yo, Limber Sepúlveda. Vamos trabajando en la base, en la estructura, básicamente, es un partido nuevo, un partido que tiene, estamos trabajando prácticamente de cero. Como ustedes saben, hemos sido, tenemos un diputado, que es José Horacio, que casi todos lo conocen por su forma y por su cómo ha trabajado en base a lo que es la buena política desde el Senado. Y aquí en Santo Domingo Norte estamos sentando las estructuras, estamos trabajando, estamos llevando a cabo diferentes reuniones, tanto el boca a boca, ¿se entiende? Boca a boca, y por las redes sociales, para poner en un estatus lo que es nuestro partido y nuestra candidatura aquí en Santo Domingo Norte. ¿Ustedes van solos o tienen afiliación? Hay afiliaciones. Lo único que todavía no tenemos el dato concreto, porque creo que el domingo 29, tenemos la asamblea y ahí ya definimos con quiénes estamos en realidad. Pero sí vamos a hacer a afiliaciones, no vamos solos. Pero no sé si ahí Felipe me ayuda. Las candidaturas para presentarla a la Junta tiene que ser hasta el domingo. El 29. Ya vence. Ya están el 20 y el 29. O sea, nosotros vamos para ratificar. Es a ratificar que somos precandidatos. Cuando tú eres precandidato, tú tienes tiempo hasta ratificarlas. Los otros partidos hacen la primaria porque tienen muchos candidatos y tienen que elegir. En el caso de nosotros, tenemos candidatos que ya están específicos porque no tenemos gran cantidad. Yeah. Es simplemente ratificar. Ratificar a Virginia Antares como candidata oficial a presidente, y a cada uno de los candidatos que formamos la parte congresional y la parte municipal, colocarlo para fines de que, en vez de ser precandidato, ya ser candidato oficial. O sea, la candidatura presidencial sí ya está definida. Definitivamente ustedes van con su candidata presidencial. Esa no es negociable, vamos con ella. O sea, que no estaremos viendo un partido Opción Democrática. No, pero en el caso de ellos, apoyando ni a Leonel, ni a Abinader, ni a Abel. No. Ustedes llevan su propia candidata. Llevamos nuestra propia candidata en la parte presidencial. Sí. Qué bueno. ¿Y en lo congresional se van a aliar o no? Sí, tendremos algunas alianzas. Ok. Con los partidos que no han podido facilitar espacios. Y sí, en la congresional hay que hacerlo para poder llenar las boletas, tanto las de ellos, justamente con las de nosotros también. En caso de que el Limber pues logre ocupar una curula aquí en el Congreso, ¿cuáles serían pues tu propuesta? ¿Cuál es tu objetivo de querer llegar hasta aquí? ¿Con qué puede contar la población dominicana? Bueno, mi eje principal de trabajo es la seguridad ciudadana, medio ambiente, educación y salud. Sabe que medio ambiente es un tema que abarca mucho y no lo estamos usando de la mejor manera. Entonces no sabemos reciclar, no sabemos cuidar el agua, que es un recurso que se agota y a muchos lugares no llega. Las cañadas no las tenemos limpias y las enfermedades, por lo menos en el término de salud, hay que darle seguimiento a lo que es salud. Mira, ahora tenemos un brote de dengue que está acabando con la
con la sociedad, no solamente con Santo Domingo Norte, sino con todo el país. Sí. Pero Santo Domingo Norte, por ser una zona que tiene muchos ríos, y de la zona de Santo Domingo, es una de las zonas que más llueve. Tenemos La Victoria, tenemos ahí atrás Mal Nombre, Aras Nacionales, por ahí llueve constantemente, donde quiera que se aposa agua de esa, que es limpia, porque el agua que se aposa limpia es la que produce el mosquito. Así es. Y al Estado se le ha ido un poco de la mano. Pienso promover las leyes de lo que son de seguridad social y la seguridad ciudadana. Sabe que a veces a uno le da pena salir de su casa. Cuando uno sale de su casa, pues uno le dice, está seguro cuando llega. Y ni tanto, porque no sabe quién viene detrás. Y yo entiendo que por ahí podemos trabajar con las que son la reestructuración de lo que es la policía, formando básicamente la parte psicológica y en la parte electrónica, que no la estamos usando. Eso es así. Debimos comenzar por ahí, pero la gente quisiera saber de dónde viene el Imber Sepúlveda, cómo comienza, qué historia, de dónde. Ya, Imber Sepúlveda, yo nací en La Descubierta, provincia de Independencia, y Maní. Creo que lo conocen casi todos. Tengo más de 30 años en Santo Domingo. O sea, yo soy capitaleño prácticamente, mis hijos todos nacieron aquí. Fue el líder comunitario en mi pueblo en la juventud, cuando teníamos los clubes sociales que antes hacíamos, para poder denunciar lo que hacían los síndicos más, lo que hacían la gente más, lo hacíamos a través de teatro, ese tipo de cosas, para poder llevar un mensaje, porque no podíamos, no teníamos la capacidad de poder hablar así. Aquí en Santo Domingo fui seminarista también. Soy un seminarista, soy salesiano. Tengo 2 años de filosofía y letra en la Pucamaima. Aquí tengo más de 12 años metido en la Junta de Vecinos. Soy industrial, ingeniero industrial. Y soy estudiante de Derecho en la de Unicaribe. ¿En claro. qué área se le identifica aquí en Santo Domingo Norte? ¿Guaricano, el Distrito Municipal de La Victoria? ¿Qué área? Aras Nacionales. Aras Nacionales. Yo vivo en la Residencial Mayor. Ahí soy miembro de la Junta de Vecinos de ahí. Tengo ya ahí unos 13 años viviendo. Hemos luchado por ciertas cosas ahí y las hemos alcanzado. Y eso. Limber, ¿cómo tú ves el panorama político en estos momentos? O sea, en este momento tenemos ya la escogencia de muchos candidatos, pues ya no son pre, ya son candidatos, pero también han habido pues muchas, podríamos decir que inconformidades con muchos de ellos. Apunta todo a que el presidente actual, Luis Abinader, pues ni modo, piensa quedarse en el poder, y los demás pues quieren llegar. O sea, todo este cuadro, ¿qué tal lo analiza Limber? Bueno, mira, todos, antes de llegar, básicamente los presidentes, antes de llegar, dicen que lo van. Son 4 años, pero ellos saben que 4 años no le va a dar para hacer lo que quieren hacer. Es un panorama un poco difícil y un poco tenso, porque en realidad todos quieren alcanzar ahí, pero que tal no quiere soltar. Y en realidad, el presidente ahora mismo tiene parte de la ventaja porque tiene el poder. Sí, sí. Y aunque él diga que no va a usar el poder para esto, en realidad es una cosa de palabra. ¿Qué te digo? Yo entiendo que hay que echar el pleito. Él tiene la delantera. No te lo voy a negar. Él tiene la delantera, pero todos, si nos unimos, si todos luchamos, podemos cambiar ese panorama. Porque en realidad la cosa no está bien en el país. Como hablábamos ahorita de seguridad social, la seguridad ciudadana, tú no te sientes seguro. La canasta básica está por encima, aunque uno casi no lo quiera ver. Pero tú... No, eso lo vemos todos. Tienes un sueldo mínimo de 35 mil pesos al máximo, o sea, el máximo tope, creo que es 34 mil pesos más o menos. Si tú sumas todos los sueldos mínimos que te hagas, en general te va a dar 18 mil pesos y tú no puedes comer con eso.
Mira, a veces hablamos aquí de ese sueldo mínimo de 35,000, pero aquí hay miles y miles de personas que lo que ganan son 10, 15,000, 18,000 pesos. El 85, entre el 75 y el 80% de la población, el salario es por debajo de 15,000 pesos. Así es. Si tú sumas ese rango en todos los empleados que tenemos a nivel nacional, te va a dar 18,800 y pico de pesos. No llega a 19,000 pesos. Y la canasta básica está en 44,000 pesos. Entonces, aparte de eso, antes de tú comer, tienes que pagar un impuesto. Sobre la renta. Así a partir de los 35,000 pesos, usted está pagando un impuesto y todavía tiene hambre, pero ya tiene que pagarle al Estado y todavía no está lleno. Entonces, todo ese panorama le hace. No es que no tiene opción porque te llega ya con el pago hecho. No, cuando tú quieres llegar, uno llega a tu bolsillo. Exacto. Son deducibles. Entonces, todo ese panorama es un descontento a su favor. También viendo las políticas que se han implementado con relación a la frontera. Eso también le ha dado un golpe bajo al Estado, al gobierno. Entonces, todos esos son factores que no lo ayudan. Bueno, yo creo que la idea no era justamente esa. La idea creo que del gobierno era hacer un boom, pero el asunto se le volteó. Creo que se le fue el tiro para donde no hubo un grado de punto que no le ayudó y la brisa le movió el tiro. Y como ha habido inconformidades en lo que han sido los procesos de los diferentes partidos para elegir la candidatura, en Opción Democrática no hay esos líos que se dan. Ustedes no tienen gente diputado porque no han podido salir o porque no los pusieron. Ya. No, mira, nosotros, como ha sido la institución democrática, tal vez tenemos la ventaja, puedo decir, que somos pocos en el sentido de que nuestra candidatura no tenemos en una circunscripción 30 o 40 que quieren llegar y que haya que pagar para llegar, y que otros tengan 10, pero nada más necesitan 8, pero están los 10 y están pagando para llegar o quieren llegar. Entonces, cuando es así, entonces tú tienes esa situación. En el caso de nosotros, hasta ahora no tenemos esa situación porque somos pocos, no tenemos 10 en un sitio que nada más estaban 3, hasta ahora estamos parejos. No hemos tenido. No digo que en un futuro no pueda darse porque somos humanos y todos los humanos no son, eso es democracia, pero hasta ahora no nos tocaba. Limber, y ustedes en el caso de aquí de Santo Domingo Norte específicamente, ¿ustedes cuentan con la cantidad de miembros necesario para obtener una candidatura? Mira, bueno, como te dije al principio, somos un partido en desarrollo. Estamos comenzando. Exacto. Si te voy a decir que tengo la capacidad total, te voy a hablar mentira. Y de eso no se trata. Estamos trabajando, tenemos ahora mismo, en Santo Domingo Norte, una membresía, porque recuérdate que empezamos a hacer política hace como 5 o 6 meses más o menos. Exacto. No puedes trabajar esa parte, porque antes tú no podías hacer política, no estaba permitido así, como los partidos que todavía no estaban estipulados. Entonces, tenemos unos 300, 400, 500, 600 miembros en Santo Domingo Norte, en diferentes localidades. Pero hay que trabajarla. Y tenemos de aquí hasta mayo para trabajar esa parte. Exacto. No, porque necesariamente, si esos 300, o sea, se vuelven multiplicadores. Tenemos presencia. Si esos 300 se vuelven multiplicadores y buscan una cantidad X de votos cada uno, pues... El objetivo sería que tenga 3 cada uno por lo menos. Porque de eso se trata. Hacer células. Tenemos células en diferentes lugares. No, y te hice la pregunta más por el hecho de que ustedes pues no tienen afiliación. Pero ¿cómo están ustedes estructurados? Ustedes tienen una dirección y lo tienen dividido. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo Norte, ustedes tienen una dirección de la Opción Democrática. Bueno, o sea, una persona que coordine, que tengan cargo, una estructura así, como tienen los otros partidos. No tenemos ese tipo de estructura. Tenemos una estructura que se maneja todavía desde la central. Tenemos como coordinador de la zona a Jorge Leiva, que va como candidato a regidor, creo que ya todos lo conocen. Y él es quien coordina las actividades que hacemos aquí en Santo Domingo. Bien. Me parece muy bien. ¿Cómo usted ve el asunto del dengue? Bueno, es un boom, y creo que tal vez puede ser hasta un descuido,
porque el dengue casi todos los años para esta temporada es previsto. Entonces, si tenemos que los hospitales, no hay cama para tener niños con dengue, casi todos los hospitales están abarrotados. Pues yo estuve ayer, antier, yo pasé por el, por, no por un hospital, por una clínica, que hay un amigo que tiene ahí en la Patiño, tiene un niño que interno por dengue, fui a visitarlo, y en la emergencia afuera, que pagan su dinero, estaba la gente con los muchachitos en el hombro. Bueno. Para que y eso tienen capacidad de pagar. Eso pagan su dinero para que le tengan a su muchacho. Entonces, he visto poca presencia del Estado en cuanto a lo que es la prevención. Porque es un asunto de prevención. Si tú sabes que para el mes de noviembre, septiembre, noviembre, por el asunto del agua, que los ciclones están pasando, esa cosa, se prevé mucha agua, se prevé un dengue. Entonces, desde antes tú debes limpiar todas tus zanjas, todos tus reservorios de agua, y constantemente, cada 15 días, pues manda una unidad que te vaya fumigando la zona y que le echen a la cosa, pero no esperas que te saque el boom para después tú quieres mandar a presionar. Va a mandar para los Baricanos, en el caso de nosotros, Santo Domingo Norte, va a mandar para la Victoria porque lo presiona, pero ¿y dónde está el mal nombre? ¿Dónde está los otros de San Felipe? Los otros sitios que también necesitan que le hagan la prevención. La fumigación. Entonces, creo que se le ha ido de la mano al Estado y tenemos los números muy altos. No son los que nos dan, Los números que estamos viendo en la noticias, que yo la veo todos los días, no son los que nos dan. Bueno, en eso creo que no nosotros, no. En eso yo creo que el país completo está totalmente de acuerdo. A pesar de que el presidente dijo en estos días que no se estaban como manipulando los datos, no, maquillando los datos, pero aquí todo el mundo sabe que la cantidad que se está reportando no es. No son. Y tal vez al presidente, cuando da la información, no le llega como es. Hay que ver quién es que se está quedando con nosotros atrás. Pero no, estos no son. Porque si tú, ahora mismo yo agarro de aquí y voy al hospital de Villamella, que está ahí mismo cerca, frente al parque ahí, frente a la de Amén, yo voy a ver que está lleno de muchachitos, que no caben gente ahí. Pero allí en ahí también está lleno. Y ahí no sé, ahí no internan tantos muchachos, pero ahí está lleno también. En la Angelita no cabe la gente. Pero el simple hecho de que el gobierno anuncie que va a aumentar unas 100 camas más, está diciendo ya que sí, que hay crisis. Ya te está diciendo que hay una crisis. De hecho, es una crisis que se le vuelca feo a él, al Estado básicamente, y a Salud Pública. Porque vuelvo y te digo, es un asunto de prevención, no hay que llegar hasta ahí. Y con la salud hay que tener cuidado, yo siempre he dicho eso, porque la salud es un caso muy sensible. Sí. Pero cuando tú le dices a un padre que no se está muriendo gente con dengue y él tiene un niño que se le acaba de morir, entonces tú le estás como... ¿Relajándolo? Claro, como que si fuera un relajo. Y en ese sentido, los padres, las madres, somos como los niños cuando tienen hambre. Cuando tu niño tiene hambre, tú no le puedes decir que no hay comida, porque él no entiende esa parte. Cuando tú tienes un hijo enfermo, que se está muriendo, y tú viste que al vecino se le murió el de al lado de eso mismo, tú no entiendes que no se está muriendo, porque tú lo viste. ¿Entiendes? Es algo real. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No, y que lo importante es que si el gobierno mismo tiene una pequeña o una campaña tímida con relación a eso. Pero uno de los anuncios que hacen es que la gente no espere más de un día. Pero es que la gente sabe que si va no encuentra la respuesta. Entonces mejor eso se queda así. A ver, a manejar la situación. Y hay mucha falta de orientación también. Entre tú tener tu hijo en tu casa, cómodo, acostado, con fiebre, y tenerlo en un pasillo, que no te lo están atendiendo allí así ni mismo. Aquí, tú decides tenerlo en la casa, porque allí no te lo están atendiendo tampoco, y tú estás pasando mala noche en un pasillo, y él
en el aire. Sí, sí, sí. Entonces tú decides entre una cosa y la otra, porque si tú me dices a mí, ven, que yo te voy a atender. Y cuando tú vas, no hay respuesta. No hay respuesta. Bueno. Limber, volviendo a otra opción democrática, hay algo que me llama la atención, y es que casi todos los partidos que surgen, ¿verdad? Naturalmente, al ser nuevos, pues son pequeños, normal. Siempre tienden, pues, a aliarse a partido, no tiene que ser necesariamente los de arriba, los más grandes, pero se alían a otros en busca de, por lo menos, buscar posiciones congresuales, por lo menos. Entonces, en el caso de Acción Democrática, no se está aliando a ningún otro partido para conseguir ni siquiera un regidor. O sea, en cuanto a unificación. O sea, ¿por qué el rechazo de no aliarse a otro partido? No. Cuando empecé dije que están las negociaciones de alianza. Lo único que no están concretizadas. Con quien vamos directo sin alianza, o sea, que tenemos nuestra candidata a presidente, es la candidata presidente, Virginia Tárez. Okay. Esa no es negociable. Ahora, la alianza aquí en Santo Domingo Norte se van a hacer. Están en los arreglos. Pero se van a hacer. Ok. En Santo Domingo Este, en todo lo que es distrital, que son los regidores, para la congresional, que son los diputados, se van a hacer alianzas. Ok. Es simplemente. No, pues la parte presidencial yo entiendo que es un partido nuevo y la única forma de ustedes comenzar a medir fuerza, yéndose, en el caso de la presidencial, yéndose solo. Sí. Para ver qué es lo que tienen. Sí. Como usted vive aquí en Santo Domingo Norte, que es por la parte que está aspirando, a mí me interesaría saber cuál es el balance que usted tiene del gobierno municipal, de la alcaldía. ¿Cómo usted ve el trabajo municipal? Bueno, le puedo dar un 50-50. Lo primero, ahora está haciendo algunas cuantas cosas para resolver subsanar ciertas cosas, pero él ha tenido cierto descuido en algunos lugares de operación. Pero su trabajo como tal, lo puedo catalogar en un 50-50. Yeah. Usted le da 50, de 10 le da 5. Exacto. Bueno, tiene buena evaluación con ustedes. Sí, porque en realidad es lo que yo he visto. Hay que ser consciente, ¿no? Porque en realidad la política no se trata de solamente ver lo malo de la gente. Hay que ver la parte buena. Y no como gente, él ha hecho trabajo en algunos lugares que han impactado. Ahora, hay algunos que lo tienen en el aire que no lo han impactado. Entonces, esa parte... por eso yo le doy 50-50. Si tuviera un 100, lo diera, pero un 50-50 le doy en su gestión. ¿Qué cosa usted ve que no ha atendido o que le falta a la alcaldía? Mira, lo que es el asunto del presupuesto ese que se usa para... Presupuesto participativo. Participativo. El uso no ha sido el adecuado, porque yo mismo he ido con Jorge y hemos verificado ciertos lugares que ya él se propuso, se dijo que ya estaba hecha la obra, y la obra no es tan física. Entonces, en lo que ese tipo, y no fue una zapata. O sea, hay un informe de obra que supuestamente que están hechos, que no están hechos. Eso es grave. Sí. Y hemos ido. Del presupuesto participativo. Hay 30 millones de pesos que andan rodando, que van de un sitio, de un año a otro. Y no se sabe. ¿En qué cuenta estará? No sabe los regidores y el alcalde dónde lo tienen guardado, por qué lo han utilizado. Pero hay 30 millones en base al costo que van dando vueltas de un año a otro. Tú sabes que si tú me dices que yo he usado 80 millones en una obra, que es en varias obras, cuando tú me das el reporte a final de año, he gastado 50 millones de pesos, faltan 30 millones de pesos. Pero no me dio tiempo de terminar las obras. Pero para el año que viene yo te voy a hacer otro presupuesto participativo de otros 50 millones, por ahí 30 que no están ahí. ¿Entiendes?
que también te lo sumo ahí, ya serían 110 millones, pero cuando las otras obras no llegan a la cantidad suficiente, entonces eso está pasando con... Bueno, cuando se trabaja, cuando se hace un trabajo con honestidad, lo correcto sería pues agregar más obra al año siguiente para utilizar ese dinero que está ahí aparentemente sobrando. Pero no lo hace. No. Entonces, la transparencia es muy importante. Vuelvo a tomar el tema, en nuestro partido, Acción Democrática, la transparencia es nuestro pilar. Allá mensualmente se hacen, creo que lo pueden ver por las redes, se hacen, ¿cómo se dice? Transparente. Audita. Se hace este transparente a los gastos. Si entraron 100 mil pesos por aquí, hay que ver qué hacen 100 mil pesos y cuánto quedan en la cuenta. Y están en las redes sociales. Y pues cuando entra... Bueno, ojalá que eso no cambie nunca. No, porque cuando una institución entra un poco es fácil saber porque todo el mundo está pendiente. Si entran 10 mil pesos, uh-huh, un día hay 10 gente, bueno. Entran 10 mil pesos, es fácil, pero cuando entran 10 mil millones de pesos o 10 millones de pesos... Yo entiendo. No, la cosa se complica. Ahí hay rejuego de usted. No, yo entiendo que si tú llevas la estructura desde cero, es igual. Es tú llevar la estructura desde cero. Porque si yo empiezo con un peso y soy administrativo con un peso y me entran 10 pesos, yo tengo que saber que... Porque el sistema está ahí. Sí. Es la misma cuenta que va a entrar los cuartos. Y todas las casillas de gasto están ahí. Si yo gasté en una cosa, tiene que salirme y al final tiene que dar un número, contabilidad. Claro, lo que pasa es que cuando mayor volumen, se nota menos lo que se saca. Si usted supiera que si usted le saca un centavo a 1 millón de pesos, ya no es 1 millón de pesos. Sí, pero que se nota. Cuando yo tengo una cuenta, por ejemplo, 10 millones de pesos, y el banco se queda con 2 mil pesos, a menos que yo no rigurosamente no esté ahí, es muy difícil que se note. Dijo la palabra, rigurosamente. Hay que ser riguroso. No, a veces tú te das cuenta que es acá, pero como que me falta algo, pero sí, como tú tienes mucho. Mucho. Y que 2 mil pesos. Sí, pero es que de 2000 en 2000 se hace mucho. Entonces eso es lo que... Eso es lo que casi nunca hay cuando se habla de mucho dinero, es rigor. El Inver, tú ha evaluado y le ha dado un 50 al gobierno local, aquí Santo Domingo Norte, pero ¿cómo el Inver evalúa a nivel presidencial? Bueno, a nivel presidencial, te voy a hablar, los dos primeros años, tal vez por la misma necesidad que se vivía, la pandemia que estábamos recién terminando, casi tuvo que fajarse con eso. Los dos primeros años fueron buenos para él. Creo que fue lo que le di un fin de repunte a lo que él quisiera hacer. Pero el tercer año, él se le fueron las cosas de la mano. Los primeros dos años fueron la excusa para no hacer las cosas. Exactamente. Pero el tercer año ya las cosas se le fueron de la mano. Se han tomado decisiones. Entiendo. Claro, solo él como presidente sabe lo que se siente, porque dice el adagio que el corazón del cuchillo, de la llama lo conoce el cuchillo cuando entra. Se le han ido cierto punto de la mano que no ha podido manejar de una manera adecuada y no ha hecho el trabajo en realidad que necesitaba como presidente en ese momento. Claro, no le quito su mano, ¿no? Él, vuelvo y te digo, él sabrá, como está ahí adentro, cuáles fueron las presiones que recibió para tomar cierto tipo de decisiones, cuáles fueron los campos que él evaluó para X o Y decisión. Tenemos una llamada en el aire. Adelante. Buenos días, Luis. Señor señor perdido. Ha estado perdido. Ah, Luis. No, perdido. Yo lo veo siempre. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Siempre veo mi programa. Ay, qué bueno. Estoy activo. Adelante, Luis. El programa que habla del municipio, el programa Santo Domingo Norte, y nosotros tenemos que apoyar lo nuestro. Amén. Gracias. Sí. Quiero decirle con respecto al presupuesto participativo municipal, que este año nosotros hemos visto una transformación hacia lo positivo. Se están empezando todas las obras que demandábamos. Es muy diferente a los años anteriores. Ahora se está trabajando, usted siente ya que hay cemento, arena en los barrios,
que hay obras que usted sabe que criticábamos, pero también debemos de decir cuando las cosas van bien. Iris Yane Beltré, que está en presupuesto participativo, hizo las asambleas a tiempo, tiene el municipio ya esperando su asamblea con el tiempo reglamentario, y aunque cosas se atrás, como dice el joven, hay que revisarla, ya eso tendrían los regidores, auditores y quienes estén pendientes, pero ahora este año está trabajando en contexto con el tiempo y las cosas se están haciendo correctas, el presupuesto participativo. Amén. Qué bueno, tiene que ver eso con las elecciones. Bueno, no sé, va a decir, pero ojalá y haya elecciones todos los días. Gracias, Luis. En realidad, el señor Luis pueda que tenga su razón, en realidad, porque. Pero recuerden que estamos en año electoral. Déjeme aclararle, él es asesor de la Junta de Vecinos, Asociación de Junta de Vecinos. Y era de los principales críticos de la cuestión del presupuesto participativo. Siempre he estado encima de eso, muy atento. Él, los dos anteriores años, él se mantuvo cuestionando precisamente ese comportamiento. Él está de acuerdo con lo que usted está diciendo. Sí, yo sé. Él dice que este año que ha, como que ha habido otra visión y que... ¿Estamos en reelección? Pero estamos en campaña. Estamos en reelección. Sí, hay algo que salvar. Sí. Estamos trabajando en el tiempo, lo que es la parte política. Tú sabes que todo, si yo voy a durar 4 años, yo voy a guardar un poco de presupuesto para cuando la obra esté llegando el año final, pues vamos a darle fuerza a eso para que la gente vaya a la zona. Es una buena estrategia. No, realmente de aquí en lo adelante, tanto el gobierno como todo lo que están en posiciones de reelección, van a trabajar bien. Van a trabajar bien por esos fines. Sí, aunque al gobierno, al presidente como tal, le están jugando una mala. Porque inicia un proyecto en un sitio, ¿verdad? Y manda a la gente a hacer el proyecto. Él le tira una foto en el proyecto en el medio, pues está, hasta lo llevan a caminar por el proyecto en el medio. Y cuando en poco tiempo, pues ya. Van a inaugurar el proyecto, le pintan la fachada y el proyecto atrás está sin terminar. No, hay que en campaña. Esas son estrategias. En campaña la cosa cambia. Sí, y me recuerda una persona que cuentan que murió y fue al cielo. Y cuando fue al cielo, dijo: aquí no me gusta, bájeme al infierno a ver cómo es ahí. Y entonces San Pedro decidió bajarlo al infierno. Pero cuando él llegó al infierno, vio musicones, bebidas por todos lados. Un par de muchachonas. Muchachonas, que yo qué ahí. Y dice: bueno, yo me quedo aquí porque allá hay mucho silencio, allí en el cielo hay mucho silencio. Y dice, me quedo aquí, Pero dice: pero déjeme volver otra vez allá al cielo a ver qué vemos. Que yo qué. Entonces él fue al cielo. Y en una semana volvió al infierno otra vez. Y cuando vio, llegó y encontró que se estaba quemando todo eso y que ya no había la música, que ya no había la bebida. Y dice: pero ¿y qué pasó? Yo vine a quedarme. Y dice: no, es que el domingo pasado había elecciones. Y eso pasó. Había de todo. Tiene que adentrarse a la vida real. Ya eso fue una pausa, ya se acabó eso. Eso como lo diciembre. Venga a coger candela. Eso como lo diciembre y enero. En diciembre todo el mundo gasta cuarto. Sí. Todo el mundo anda con la cara más rara. No, el corredero con los cobradores y el banco llamándote, tú sin querer coger el teléfono. ¿Dónde lo voy a pagar? Diputado, el tiempo pasa muy rápido, ya llegamos a la parte final. Tenemos unos 30 segundos para que usted haga un llamado y se despida de la persona que usted quisiera que votaran por usted en este nuevo proyecto de su partido emergente Opción Democrática. Bueno, el llamado es a la conciencia. Vamos a votar por la conciencia. Ya sabemos que lo que han estado nos han dado. Ahora, vamos a ver. ¿Qué podemos conseguir
con las otras personas. La conciencia es algo que tú debes votar con el corazón, porque el partidismo clientelismo no te ayuda. En realidad, tú pagas por lo que tú recibes. Si tú pagas, si te pagan para que tú votes, no podrás reclamar. Ahora, vota por tu corazón y vota por tu conciencia. Limber Sepúlveda estuvo con nosotros, candidato oficial del partido Opción Democrática, un partido emergente que surge nuevo. Nosotros deseamos suerte en sus aspiraciones. A ustedes le decimos que se queden aquí, que en breve venimos con otro contenido aquí en las mañanas del 56.